Reconeguem els primers graduats i graduades del grau en Enginyeria Informàtica i del Màster en Gestió de la Informació. Primers titulats dels nous títols, anem a dir, Bolònia. L'aposta de l'escola per donar formació d'excel·lència en l'àmbit de la informàtica, junt amb el Màster d'Enginyeria Informàtica que ha començat precisament a rodar. També reconeguem els graduats i graduades en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Sistemes, els d'Enginyeria Informàtica i els de la Licenciatura en Documentació. Titulacions referents totes que han suposat la base formativa per al nou context educatiu en informàtica en la Universitat Politècnica de València. Vull mencionar el recolzament que hem rebut com cada any per part de les organitzacions professionals, de les institucions i empreses que avui ens acompanyen. Vull mencionar expressament a Everis i a Edicom, empresa esta última que, a més, avui rep el reconeixement per la seva col·laboració amb el centre. Estem d'enhorabona per vosaltres. Sou simplement el motiu del nostre treball, la verdadera raó de l'esperit universitari. Estem d'enhorabona també perquè l'escola acaba de rebre la menció de qualitat Euroinf per al grau d'enginyeria informàtica. Es tracta d'un reconeixement internacional que ens otorga un organisme europeu i que reconeix la qualitat dels nostres estudis al nivell d'altres estudis europeus en l'àmbit de la informàtica. Este reconeixement, junt a la pertinença a la xarxa iSchools, l'Organització Mundial de Centres que imparteixen títols en l'àmbit de la gestió de la informació, ens posiciona com a una escola referent, al costat dels millors centres del món, reconeguts pels millors centres del món. Preferisc no detindre massa en el pèssim context que ens envolta, de crisi econòmica i de valors. Fa temps que venim dient des de la universitat que ja n'hi ha prou de menysprear l'educació pública. Cal dir ben alt que, encara que tot és millorable, estem davant d'una institució que forma professionals capaços. Capaços fins i tot d'anar a altres països a treballar, deixant clar que el nivell formatiu espanyol és comparable al de les millors institucions internacionals. Si no, a sant de què els països més desenrotllats voldrien contractar els nostres titulats. Més bé cal que com a país reflexionem quin és el model de societat i econòmic que volem i apostem per la tecnologia com a futur, com en altres llocs fan i han fet. Crec que hem oblidat molt ràpidament d'on venim i tot el que ha canviat en els últims 40 anys, quan el sistema universitari no proporcionava prou titulats, quan l'accés a l'educació terciària era per a privilegiats, quan no hi havia cap relació entre la universitat i la societat, o almenys aquesta relació estava coartada. Els vostres familiars així presents saben del que parlem. Però diria que no vull detindre'm en la part pessimista i mirar endavant. I mirar endavant significa veure-vos a tots vosaltres així. I als vostres familiars, testics agraïts de l'èxit del vostre esforç i, per què no, dels d'ells mateix. Diu César Aria, un dels escriptors argentins més rellevants des de Borges, que el que ens fa únics no és, com caldria pensar, una gran acumulació d'intel·ligència i ingeni, sinó la suma concreta d'una part de cada cosa, la qualitat mateixa de cada component. Este raonament, que pareix lògic, de vegades s'oblida en prou de la quantitat i la competitivitat, deixant de costat la qualitat de les persones. I això, precisament, la qualitat, és el que us ha fet arribar a este moment en les vostres vides, el que us dona el potencial per al vostre futur. No oblideu mai el que heu aconseguit i on ho heu aconseguit. Volem, esta escola vol, que sigueu ambaixadors del centre, que allà on esteu valoreu la formació rebuda i per qui l'heu rebuda, que torneu al centre i a la universitat per ajudar-nos a ser millors. Contacteu amb l'escola i realimenteu-nos amb les vostres experiències. Vos buscarem. Els alumnes, el vostre talent i desempeny, el suport de les vostres famílies, els professors i professores que heu tingut al llarg de la carrera, aquelles activitats que des de l'escola hem programat per a complementar la vostra formació, les empreses que ens han ajudat en eixa mateixa formació. Tots estos són els ingredients. La recepta ha estat cuinant-se els últims anys i el resultat sou vosaltres com a egressats. Gests per al món professional. Que ningú vos diga on esteu que no esteu preparats. Ho esteu.
No son los títulos los que fan a las personas, son vosotros los que aneu a fer bo el títol. No tingueu dubtes amb el camino que heu iniciat, confieu en vosotros mateixa. La formación rebuda vos ayudará a ser bons profesionales. El vostre compromís amb la profesión y amb la sociedad vos fará millors ciutadans. Ara més que mai, això fa falta. Molta salud y molta sort. Moltes gràcies. Els alumnes que es gradúen, que es gradueu, per votació entre ells, entre vosaltres mateixa, heu decidit elegir i nomenar com a padrí per a l'acte de graduació 2014 al professor José Luis Poza Luján. José Luis. Señor vicerrector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, señor director, autoridades, representantes de las empresas y de los colegios profesionales, compañeras y compañeros, en los que os incluyo a vosotros y vosotras, sois los nuevos graduados, ya tenéis el título, así que ya somos compañeros de profesión, familiares y amigos, es para mí una satisfacción, un honor y una responsabilidad ser el padrino de tanta gente tan maja y sobre todo tan guapa. No hay que escatimar en elogios. Es obvio que no habéis escogido al padrino por su belleza, lo cual me enorgullece más. Debe ser algún mérito que desconozco, pero bueno. Lo primero, felicitar a la dirección de la escuela por su labor, a la delegación de alumnos y al grupo organizador por haber hecho realidad este acto de graduación. Estos actos son muy importantes para dar a conocer a la gente y a la sociedad el trabajo de la CHINF y de la UPV y fundamental para que se os valore como se os merecéis. Quiero felicitar a vuestras familias, parejas y amigos y ahora me dirijo a vosotros. Podéis y debéis estar orgullosos de los nuevos titulados, ya que han trabajado duro y han invertido un tiempo que podrían haber dedicado a otras labores más o menos placenteras y han escogido hacerlo invirtiendo en su futuro. Os felicito por cómo habéis educado a vuestros hijos, puesto que a la vista está que han conseguido alcanzar un buen objetivo. Y ahora, padrinadas y apadrinados, ahora ya me dirijo a vosotros. Os felicito por haber alcanzado el final de vuestros estudios y debo mostraros mi admiración por haberme escogido a mí, es una osadía, como padrino. Soy una persona que los que me conocéis, incapaz de callarse, incluso bajo el agua, y puedo estar hablando 4 o 5 horas seguidas y en ocasiones hasta decir algo interesante. Soy muy valientes y esa valentía os ayudará muchísimo en el futuro. Y precisamente de futuro os quiero hablar. Yo hice la carrera de magisterio antes que la de informática. A finales de los años 80 yo no sabía muy bien lo que era un ordenador. Al final, bueno, usaba los que tenían los amigos, jugaba con ellos, y al final de la carrera, terminándola, apareció el primer disco duro. Estoy hablando del final de los años 80, era de 7 megas. No se me olvida la escena, también porque llegó la primera impresora láser y era un cajón inmenso, y no se me olvidó la escena de estar hablando 3 o 4 alumnos y el profesor y decir la frase clásica: este disco duro no lo llenamos en la vida. Literal, 7 megas. Si no me equivoco, luego llegó uno de 12 megas. Imagino que se quedarían muy impresionados. Obviamente nuestra predicción fue errónea. La idea que está detrás de esta anécdota la describe muy bien Richard Stallman, el fundador del software libre. Cuando se le pregunta sobre el futuro de la informática o de cualquier otro tema, él siempre dice que su bola de cristal está apagada. Es decir, no hagáis predicciones de futuros. Yo estuve en la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, entonces ya existía Internet, pero nadie predijo ni nadie hablaba de Google. En la exposición del 2008 en Zaragoza nadie hablaba de Facebook. ¿Vale? El futuro no hay que predecirlo, el futuro tenéis que vivirlo. Como dice el abogado David Bravo, el futuro no está escrito y depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. Esta idea es muy interesante y muy importante. La repito, el futuro no está escrito y depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro no está escrito quiere decir que cuando oigáis a alguien decir que vuestra generación vivirá peor que la actual, es decir, que vuestro futuro es oscuro, es falso. Pero además es muy falso. Nadie sabe lo que va a suceder. Y generalmente esos que hacen predicciones son gente tóxica que disfrutan viendo sufrir a los demás. Como decía Edison, el inventor, los que dicen que algo es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos intentando. No compartáis vuestro futuro con alguien que os diga que uno de vuestros sueños es imposible.
¿Con quién pasa el futuro, entonces? Jesús Calleja, alpinista aventurero, dice que para sus aventuras no busca a los mejores en un campo, sino a aquellos con los que mejor se lo va a pasar. Esa es la gente a la que debéis buscar para el futuro. Todos somos capaces de hacer bien el trabajo que nuestro título dice. Sois ingenieros técnicos, informáticos, ingenieros informáticos, licenciados en documentación o graduados en ingeniería informática. Creo que no me dijo nadie. Vale. Si fuese solo por vuestros conocimientos, os aseguro que todos somos sustituibles. Lo que nos da valor es cómo somos y cómo trabajamos, cómo nos comunicamos y cómo hacemos equipo, cómo afrontamos los problemas y cómo generamos ideas para solucionarlos, cómo encajamos las adversidades y cómo compartimos los logros. ¿Cómo conseguir todo esto? Bien, este año he tenido la oportunidad de dar algunas clases de informática en Holanda y en Finlandia y os puedo asegurar que los profesores y los alumnos de allí no son ni mejores ni peores que vosotros. Lo que sí que podía apreciar es que uno de sus valores principales es la honestidad. Aunque no tengamos buenos ejemplos en nuestro país, de nosotros depende que en el futuro seamos honestos. Si os dicen que aquí no somos honrados, responder que por ahora, o mejor decirles que hasta ahora. Por favor, ser honestos con lo que hacéis, con la gente con la que tratéis, pero sobre todo ser honestos con vosotros mismos. Además de la honestidad, otra cosa que quiero que apliquéis en el futuro. Dice la psicóloga Rosa Jové, quiéreme cuando menos me lo merezca porque será cuando más lo necesite. Vuestros padres saben ahora muy bien de lo que estoy hablando. Ahora entendéis por qué os siguieron apoyando después de que ese sábado noche llegasteis a casa un poco dañados. Agradecérselo a ellos ahora que podéis y aplicarlo. En el futuro, amar a los demás cuando menos se lo merezcan, porque será cuando más lo necesiten. Para ir terminando o aterrizando, rebo recordados que habéis estudiado en una universidad pública, en parte, y esperemos que aumente esa parte, pagada con los impuestos de las empresas y de los trabajadores, o lo que es lo mismo, pagada por toda la sociedad. Por lo que a ellos les debéis en parte el título. No lo olvidéis y ser coherentes y responsables en vuestras decisiones del futuro. El Ministerio de Educación de un país o la Consejería de Educación de una comunidad autónoma deberían llamarse Ministerio del Futuro de un país o Consejería del Futuro de una comunidad autónoma. Por lo tanto, si la educación es de todos y es de calidad, el futuro será de todos y será de calidad. Como conclusión, os recuerdo el objetivo de estas palabras que os he dicho y mi objetivo como padrino. El futuro está en vuestras manos, pero sobre todo está en vuestros ojos. Si lo veis, si veis el futuro, lo alcanzaréis. No permitáis que os cieguen ni que cieguen a los demás. Bien, lo normal es despedirse deseando suerte y no lo voy a hacer porque no lo necesitáis. Estáis muy bien preparados, os lo aseguro y os lo garantizo como padrino. Esta preparación no debe dejar que sea el azar quien decida vuestro futuro, así que no me resisto a despedirme deseándoos que la fuerza os acompañe. EDICOM fue fundada en Valencia en 1995 por 4 socios, siendo la mitad de ellos ingenieros informáticos formados en LETCHIMF y los que aportan la parte tecnológica del proyecto. Su principal objetivo fue ofrecer software para el intercambio de transacciones comerciales entre empresas, principalmente del sector de la distribución. Su incesante evolución técnica desde entonces les ha permitido convertirse en uno de los proveedores EDI, Electronic Data Interchange, más importantes del mundo, con sedes en Europa y América. Cuentan en su sede principal en Paterna con cerca de 200 empleados, muchos de ellos exalumnos de nuestro centro. EDICOM representa uno de los mejores casos de éxito de emprendimiento en el sector de las tecnologías de la información de los últimos años y es un claro ejemplo de cómo el apostar e invertir en profesionales de calidad repercute en la excelencia de un producto software que ha sido capaz de triunfar en todo el mundo. EDICOM ha colaborado intensamente con la Universidad Politécnica de Valencia y en especial con la ETSIMF desde su creación. Numerosos estudiantes han realizado estancias en prácticas de empresa en sus instalaciones y frecuentemente estas prácticas se han convertido en contratos estables tras la finalización de los estudios por parte de los estudiantes. La empresa ha participado en varias ocasiones en el foro de empleo que organiza anualmente la UPV. La cooperación en ámbitos formativos es también destacable, habiendo colaborado en la impartición de charlas y seminarios donde profesionales de la empresa han detallado proyectos que han permitido dar una visión aplicada en entornos empresariales a los conocimientos teóricos que son impartidos por los profesores de nuestro centro.
Finalmente, quisiéramos remarcar el compromiso de la empresa con los alumnos de nuestro centro, como muestra su colaboración como patrocinador en varias ediciones del acto de graduación de la CHIMF. La escuela quiere reconocer en este acto de graduación la clara determinación que muestra EDICOM al apostar por la colaboración con la Universitat Politécnica de València y en concreto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Su labor y empeño en el fomento de actividades de formación a nuestros estudiantes marca un excelente ejemplo a seguir por otras empresas. Entrega el reconocimiento el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Eduardo Vendrell, y recibe el galardón José Blas Vilata Tamarit en calidad de director y técnico CEO de EDICOM. Somos informáticos, no somos oradores, ni desgraciadamente la carrera no se puede ver todo. Pero bueno, también me falta otro complemento. Esto no es por culpa de la profesión, esto es por culpa de la edad. En nombre de quienes componemos el equipo de EDICOM, quiero agradecer cordialmente este premio de colaboración con la escuela que habéis tenido la deferencia de otorgarnos, la escuela y todos los que la formáis. Es para nosotros un orgullo disfrutar hoy de este acto de graduación con todos vosotros, ya que sentimos la ingeniería informática como parte del día a día. De hecho, y como ha resaltado el presentador, tanto Ana Darder, que ha venido a acompañarme, como yo mismo, somos ingenieros informáticos. Ya no recuerdo en qué año nos graduamos nosotros, pero para más de 15 o 20 años. No existían estos actos, muy, muy bonitos, la verdad, hubiera venido muy bien. También en EDICOM, el 99% de nuestro personal es personal técnico, principalmente ingenieros. Y contratamos todos los años una media de unos 50 ingenieros, de los cuales más o menos el 75% son ingenieros informáticos. De todas las especialidades estas que habéis comentado, que yo cuando estudiaba solamente había dos. También os digo que no contratamos a más porque no los encontramos. O sea, tenemos hoy en día, por eso colaboramos activamente con la universidad en proyectos formativos para ir mejorando esta tasa de incorporación y rapidez de incorporación a las empresas, que estamos en un periodo de crecimiento alto, porque nos falta talento. Habéis terminado los estudios y ahora empieza la etapa laboral, donde estamos convencidos de que os espera un futuro esperanzador. Diferentes estudios y artículos especializados avalan que la ingeniería informática es una de las carreras con más demanda y mayor empleabilidad, con cerca del 94% de sus titulados, alcanzando esta cifra al 100% de empleo en el caso del máster, de que los alumnos cursen un máster de ingeniería. Tampoco debéis olvidar en vuestra etapa profesional la posibilidad de emprender un proyecto empresarial. O sea, normalmente cuando acabamos una carrera parece que estemos esperando a que nos contrate alguien del sector. Bueno, intentar también emprender algún proyecto empresarial, ¿no? Aquí tenéis nuestro caso de éxito. Sin duda, poner en marcha una empresa tiene bastantes dificultades, pero la recompensa es enorme. Y no solo en el aspecto económico, que también normalmente, sino también personal y social. No es necesario para crear una empresa que nos obsesionemos en crear desde el primer día un Google o un Facebook, sino que seamos realistas y pensemos que todo emprendedor ha nacido prácticamente en un garaje, sin recursos, pero con mucha ilusión, mucha capacidad de trabajo y mucho esfuerzo. Y todo eso sumado con un poco de suerte, que básicamente está en el momento adecuado, porque estás todos los días, todas las horas del día, al final el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio. Como consejo final, tampoco deberíais perder de vista los idiomas, que son imprescindibles en las empresas.
y además es lo que os va a diferenciar del resto de ingenieros. También en el caso de los emprendedores, os ayudarán a exportar vuestros productos. Termino reiterando que estamos convencidos que tenéis por delante un futuro profesional muy esperanzador, quizá en nuestra empresa. Y por lo que a Edicom le respecta, trataremos de seguir colaborando con esta universidad y con la sociedad en general, creando empleo, generando nuevo conocimiento y formando a personas en nuestro ámbito. Muchas gracias a todos por este reconocimiento, que para nosotros constituye un enorme incentivo para continuar trabajando en la línea en la que estamos. Pedimos a la presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, doña Alicia Sellés Carot, que suba al estrado para hacer entrega del reconocimiento al mejor expediente en la titulación de licenciatura en documentación y del máster universitario en gestión de la información. Recibe el galardón de la licenciatura de documentación Mar Bazán Zabalza. Y recibe el galardón de Mugi Jorge Isnardo Altamirano. Recibe el galardón Jorge Martínez Vargas. Pedimos por último al presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, a don Alejandro Mompean Mas, que suba al estrado para hacer entrega de los reconocimientos a los mejores expedientes en las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y Graduado en Ingeniería Informática. Recibe el galardón de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Omar Marimón Gorris. Recoge el reconocimiento en su nombre don Rubén Huerta, representante de la Delegación de Alumnos. Recibe el galardón de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas Modesto Blanes García. Recibe el galardón de grado en Ingeniería Informática Pedro Pérez Sánchez. Don Alejandro Mompean Mas dirigirá unas palabras a los presentes en representación de los colegios profesionales que nos acompañan este año en este acto. Rector magnífico, vicerrector, director, autoridades académicas, profesores, representantes de colegios profesionales, empresas, graduados, familiares, padres, madres, señoras, señores, buenas noches.
Me he hinchado al premio, parecía que estaba en los Goya. Ha sido... Bueno, quiero agradecer una vez más a la Escuela Técnica Superior la oportunidad que nos brinda a nuestro colegio profesional de estar presente en este acto de graduación. Y este año aún más porque bueno, me permite dedicar unas pequeñas palabras a los nuevos graduados de esta promoción. De todos los actos a los que suelo acudir como representante del colegio, sin duda el que más emoción me hace acudir es este acto de graduación porque me permite poder felicitar en primera persona a todos los nuevos compañeros. Quiero felicitar, hacer esta felicitación extensible a todas las titulaciones y me vais a permitir que en especial a las que corresponden a nuestro colegio profesional les dé un abrazo extra. Bueno, los estudios de informática como tales comenzaron allá por el año 1976. Posteriormente, en 1990, se constituyeron lo que conocemos como las ingenierías y las ingenierías técnicas. Y a día de hoy ya vemos que se incorporan nuevas titulaciones del espacio de educación superior, las llamadas titulaciones de Bolonia. Y poco a poco vamos engrosando las titulaciones profesionales que salen al mercado laboral, y se convierten en realidades. A mí me gusta... por eso, denominar profesionales de la informática, porque en realidad es lo que somos. Da igual que seamos diplomados, licenciados, ingenieros, ingenieros técnicos, grados o máster. En realidad lo que somos es profesionales de la informática. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana se crea por ley de la Comunidad, de la Generalitat Valenciana, y nace para cubrir la necesidad del control y la ordenación de nuestra profesión. Intentar proporcionar un respaldo institucional y regular un código deontológico de manera global. La situación actual de nuestra profesión, como colegio profesional, es lo que me encargo de transmitiros, es una situación, vamos a decir, que necesita de unos cambios urgentes, incluso, digamos, que deberían ser ya inaplazables. La sociedad requiere cada vez más profesiones cualificadas y con responsabilidades. La nuestra, sin duda, lo es. Cualificada, a la vista de los hechos me remito. Sois unos profesionales que habéis obtenido una formación académica de primer nivel. De eso no tenéis que tener ninguna duda. Pero nos faltan garantías legales que permitan que haya un control de nuestra profesión. Un control de nuestra profesión regulado por ley. Al Ministerio de Industria es al que le toca reconocer estas competencias y facultades de nuestros profesionales, y esperamos que la nueva Ley de Servicios Profesionales pueda dar, de alguna manera, respuesta a nuestras peticiones, a nuestras solicitudes. La esperanza, por lo menos, es lo último que se tiene que perder. Bien, el mercado laboral en nuestro sector y las salidas profesionales que os vais a encontrar, porque ya sois profesionales de esta profesión, indican que el desempleo es un poco menor o sensiblemente bastante menor que desgraciadamente en otros sectores. Por lo tanto, las posibilidades de incorporación al mundo laboral van a ser bastante dinámicas. Sí que es cierto que los salarios de nuestros profesionales siguen siendo relativamente inferiores a los que podemos comparar con otras ingenierías, digamos, de las mismas responsabilidades. Eso quizás debido a que en la actualidad ocupamos de momento, y digo de momento, puestos de poca responsabilidad. Es decir, nos hace falta subir en el escalafón de nuestra profesión para no solo ganar más dinero, sino tener mayor capacidad de responsabilidad y de decisión. Lo han comentado el otro compañero, notamos la falta de... el ejercicio libre de nuestra profesión. Al igual que abogados, arquitectos, economistas, son profesiones que tienen un alto porcentaje de ser libre ejercientes, es decir, son autónomos y se dedican por ellos mismos a hacer su profesión. En la nuestra, quizá estamos más expectantes a ser contratados por empresas y sobre todo del sector de la informática. Yo os animaría,
no solo a que podáis ejercer la profesión de manera independiente, sino que también busquéis objetivos en otros sectores de actividad. La informática es una ciencia que sirve de apoyo a muchísimos sectores de actividad. Está involucrada en el crecimiento de las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes o internacionales, ¿vale? Por lo tanto, el futuro profesional va a ser bueno, no puede ser de otra manera. Es decir, el futuro profesional lo vais a inscribir vosotros, vais a empezar a formarlo vosotros. La formación académica que habéis recibido es excepcional. Podéis seguir aumentando esa formación con cursos de posgrado, con cursos de especialización, pero también tenéis que crecer profesionalmente. Tener paciencia, hacerlo poco a poco, pero siempre con la vista y el objetivo, el horizonte, puesto en que sois profesionales informáticos, ingenieros, ingenieros técnicos, grados o máster. Nada más, disfrutad de este día, este acto de graduación es para vosotros, para que lo compartáis con vuestros padres, que seguramente serán las personas más orgullosas que hayan en este acto, vuestros familiares, vuestros amigos, y que sea eso, un gran acto de graduación y de reconocimiento a vuestra titulación. Muy buenas noches, mucha suerte y gracias a todos. Y ahora Pedro Pérez Sánchez os va a dirigir unas palabras en representación de alumnos y alumnas premiados. Señor rector magnífico, señor vicerrector, equipo directivo de la CHINF, resto de autoridades académicas, compañeros, familiares y amigos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Hace nada llegamos por primera vez a la universidad nerviosos e inseguros. No teníamos ni idea de lo que nos depararían los siguientes años. Había mucha incertidumbre que iría desapareciendo con el paso del tiempo. Hoy recordamos nuestro primer día, en el que todo era extraño. Todos éramos desconocidos. Mirábamos hacia arriba y veíamos la gran pendiente que nos quedaba por subir, que pensábamos que no lo lograríamos. Mirábamos hacia nuestros lados y veíamos a nuestros compañeros de clase, sin imaginarnos que esos desconocidos iban a formar parte de la mayoría de recuerdos que crearíamos en los siguientes 4 o 5 años. Y, por supuesto, en aquel momento tampoco éramos capaces de imaginar el día de hoy. Hoy recordamos esas primeras clases, esos primeros almuerzos en la Bella, nuestras primeras bravas en el conservatorio, o el día que descubríamos que el internet de la universidad iba un poquito más rápido que el de casa. Hoy también recordamos esos exámenes imposibles y esas interminables noches de estudio. Aunque parezcan momentos muy cercanos, aunque parezca que todo esto acabe de suceder, la primera vez que pisamos esta universidad éramos personas muy distintas a las que somos hoy. Vinimos a la universidad para formarnos como profesionales, pero en el camino también nos hemos formado como personas. Hemos cambiado y a mejor. Y mucha de la culpa de esta evolución la tienen nuestros profesores. Tampoco seré yo el que diga que nos parecieron todos encantadores, simpáticos y didácticos, pero tengo que decir que en general debemos sentirnos muy afortunados por los profesores que tenemos en esta escuela. Aquí hay personas que se preocupan por los alumnos mucho más allá de los simples contenidos de una asignatura, que ponen pasión por lo que hacen, que saben transmitir su ilusión y no tienen miedo a equivocarse ni aprender de nosotros, que son capaces de venir un sábado a la universidad para ayudarnos a preparar el examen del lunes, que se apuntan a una cena de clase con nosotros o que incluso no dudan en invitarte a una cerveza mientras te explican una lección mucho más importante que la que entraba para el examen. Son personas que viven por enseñar, que muchas veces sacrifican tiempo de sus familias para ayudarnos a ser mejores y a crecer. Por vuestra dedicación, generosidad y ejemplo, muchas gracias. Hoy también debemos mostrar nuestro agradecimiento a aquellas personas que nos han acompañado y apoyado durante todos nuestros estudios, nuestros familiares, parejas y amigos más cercanos, por estar siempre ahí, sufriendo tanto o más como nosotros en temporadas de exámenes, y confiando plenamente en nuestras capacidades, recordándonos que, por muy difícil que nos pareciera todo, seríamos capaces de lograrlo. Especialmente hoy debemos sentirnos orgullosos de nuestros padres y madres, por haber construido los cimientos que nos hicieron un día decidir que queríamos estudiar en la universidad, y por habernos dado la oportunidad de hacerlo. Nos han sabido transmitir unos valores que tendremos presentes siempre, en cada una de nuestras decisiones y en cada uno de nuestros logros. La graduación de hoy es una forma de reconocer vuestro esfuerzo y sacrificio, y de demostraros que hemos sabido aprovecharlo y lo seguiremos haciendo. También queremos aprovechar este momento para dar las gracias a nuestros compañeros.
Cuando pase el tiempo, olvidaremos muchos de los contenidos de las asignaturas de la carrera, pero estoy seguro de que siempre recordaremos esos trabajos en grupo que se convertían en oportunidades de procrastinación absoluta, incluso cuando había que entregarlos al día siguiente. Esas noches sin dormir que venían después, en casa de alguno de nosotros, y la satisfacción cuando lo entregábamos a tiempo con unas ojeras que delataban que lo habíamos dejado para el último instante. Las cenas de clase, cumpleaños o simples conversaciones en algún descanso son momentos que han provocado que durante estos años se forjen amistades que ahora, cuando nuestros caminos se separen inevitablemente, debemos saber mantener. Ha sido un placer compartir estos años con todos vosotros. Este título... Este título, esta lista de asignaturas con sus correspondientes notas que hoy quedan reflejadas en nuestro expediente, es algo que debemos celebrar, pero es cómo utilicemos estos conocimientos y la cantidad de personas a las que ayudemos y nuestro impacto en los demás lo que realmente determinará nuestro éxito. No seamos ese tipo de personas que se queja de su trabajo, de su jefe, de que no nos pagan lo suficiente, de que nos hacen trabajar demasiado. Seamos personas de las que el resto se sienta orgulloso, que disfruta haciendo su trabajo, le importa y lo desarrolla con ejemplaridad. Seamos generosos y compartamos lo que sabemos. También debemos recordar que nuestros éxitos nunca los hemos conseguido ni los conseguiremos por nosotros mismos. Somos como somos gracias a las personas que nos rodean. Tenemos la responsabilidad de recordárselo en cada uno de nuestros logros y hoy es un buen día para hacerlo. El verano pasado yo estaba pasando por un muy buen momento. Había conseguido unas prácticas en una buena empresa y me acababan de conceder una beca de estudios muy importante. En ese momento decidí escribirle un email de agradecimiento a un profesor, porque consideraba que me había ayudado mucho y sabía que le alegraría saber que su esfuerzo empezaba a dar sus frutos. En su email de respuesta, añadí un par de consejos en los que me recordaba que debía ser humilde y no desaprovechar oportunidades por tener miedo al fracaso. Hoy es un gran día para todos nosotros, por eso me gustaría terminar este discurso compartiendo aquí esos consejos. Sus palabras fueron las siguientes. Recuerda que hay mucha gente muy buena ahí fuera, tan buena o mejor que tú. Intenta siempre rodearte de ellos, porque te harán crecer. Y sobre todo, fíjate dónde están las oportunidades y acuérdate de aprovecharlas como hasta ahora. Todos somos muy parecidos, pero hay momentos en los que se nos ofrecen oportunidades que, si aprovechas, tu destino, tu futuro y todo lo que aprendas será distinto. La diferencia puede ser mínima, pero el efecto a largo plazo descomunal. En términos matemáticos, es un profesor de matemáticas, la vida es sensible a las condiciones iniciales. Es más o menos la explicación del caos. Ciertos pequeños hechos provocan repercusiones increíbles. El efecto mariposa. Intenta fijarte siempre en esas cosas. Muy pocos lo hacen y es la diferencia. Muchas gracias, enhorabuena a todos y mucha suerte. Queremos abrir un espacio para recordar algunos de los momentos que nuestros graduados y graduadas han querido compartir, como con un vídeo que vamos a ver ahora. Sabor de boca acerca de los profesores y cómo se compenetran con el alumno para que ellos aprendan. Los amigos. Los amigos, claramente. Yo un día echarle yo la mañana. Fue mucho cuando Alberto Conejero se puso a echar la bronca a un Erasmus en italiano. Empecé a dar la clase. Había un chico que le sonó el teléfono móvil y
bueno, le dije que no, que por favor, que no se pusiera a responder, y me dijo, no, es que hablo italiano, no sé lo que me estás diciendo. Y bueno, suspiré profundamente, algunos dicen que me está descargando datos, y le respondí en italiano, en lo poco de italiano que sabía, y se quedó el chico que al final... Pero Carrera era un chaval que siempre se dormía en casa, da igual la clase que fuera, o la hora de volver a las 8 de la mañana, que eran 2, siempre se dormía. Y un día era su cumpleaños, y el primer año hicimos regalos a casi todo el mundo. Y a este recogimos un despertador, pero de estos que suena fuerte. Y se lo metimos en la mochila, y empieza a sonar. El chaval está así suavísimo, y empieza a sonar, y empieza a mirar a todo el mundo como diciendo, ¿qué cojones está pasando cuando suena el despertador? Rayo feliz de profesor estaba... Eso es medio de clase, claro. El profesor estaba flipando. Anécdotas de aulas, por ejemplo, de prácticas. Bueno, hay una, pero no sé si alguno de los que se promocionará se acordará. Lo típico de llegar la hora, la gente no tiene la práctica terminada, y vas al cuadro de eléctrico y dices, venga, que voy a quitar, y el cuadro es muy sensible. Entonces, voy a quitar la luz, y solo por tocar, saltó la luz. Todos miraron ahí. Pues hubo un día... No, cállate. Va, vamos a contarla. No. No te dejo que subas eso a... No te deja contarla, pero es muy buena. Programación. El primer año. Lo más duro para mí ha sido levantarme pronto todas las mañanas, sobre todo en la época de exámenes que nos levantábamos sobre las 6:15, 6:30 para llegar cuando abría la biblioteca central y subir corriendo las escaleras y coger una cabina para tirarnos hasta las 6 de la tarde estudiando. La programación, el empezar a vivir solo. Tendré que estudiar y trabajar. El mes difícil creo que es el momento que te dicen que te tienes que buscar tú la vida, que tienes que traer tú las castañas del foc. La llegada del grado siendo alumnos de ingeniería. Amigos, teclados y ratones. Curta. Los mejores 5 años de tu vida. El mejor momento para aprender a aprender. Una experiencia inolvidable. Una experiencia única, que en la que vivir una vuelta a la vida. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. El Rises y alguna lágrima. Gente muy maja, más majo de lo que la gente espera, más habilidades de conversación que muchos. Siempre parece que dicen que somos, que sois, han dicho que sois futuro. Yo siempre he pensado que ahora no quería decir que sois presentes, pero yo creo que no, que siempre habéis sido presente. Pues yo creo que son alumnos que por una parte les gustan mucho los ordenadores, pero también les gusta mucho descubrir cosas. Y cuando se plantean un problema o ver cómo quieren resolver algo, buscar por su cuenta cómo es la mejor manera de poder utilizar una herramienta o poder plantear una solución. Y si salen preparados, hombre, ¿qué voy a decir yo que soy profesor? Si salen muy preparados, más de lo que ellos creen, más de lo que a veces la empresa cree, e incluso más de lo que a veces los profesores creemos. A mí me gustaría pensar que sí, que después de todos estos años al final algo hemos hecho y que sí que lo están. Creo que les hemos dado mucha formación teórica, pero creo que también hemos intentado darles oportunidad de que ellos desarrollaran los proyectos, que se enfrentaran con problemas y que aparte de esos contenidos supieran encontrar una solución a esos problemas. Sí. Ya vinisteis preparados y salís mucho más preparados aún. De hecho, si pensáis cuando te tengas que enfrentar a un problema nuevo, tienes que pensar la cantidad de problemas que en su momento eran nuevos para ti y al final los resolviste. Y ahora sí, procederemos a continuación a hacer entrega de los diplomas a las graduadas y graduados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en el curso 2013-2014. Entregan los diplomas el rector magnífico don Francisco Mora,
el vicerrector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, don Vicente Botí, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, don Eduardo Vendrell, el profesor don José Luis Poza Luján y la subdirectora de Innovación Docente y Calidad, doña Silvia Terrassa. Comenzamos por las graduadas y graduados de la titulación del Máster Universitario en Gestión de la Información, Carlos Ayora Vila. Iván García García. Y Jorge Isnardo Altamirano. Pasamos ahora a graduados y graduadas de la titulación de graduado en Ingeniería Informática. José Alemán Bordera. Francisco Almenar Pedros. Luis Bernacer Sánchez. Carlos Bernard Martínez. Jorge Blasco Hernández. Lorena Calabuch Monnerris. Patricia Calvo Sierra. Sergio Campou Arnau. Elías Canales Nieto. Mariano David Cariñana Abasolano. José Manuel Casielles Bañón. Andrés Felipe Castriñón Soto. Ana Catalá Serrat. José Cecilia Rodríguez. Juan Francisco Cerdán López. Cristóbal Cervantes Rodríguez. Natalia Cervelló Fenollar. Naufal Chadmi Alamí. Lidia Contreras Ochando. Héctor Fenol Malonda. Cristian Fernández Pardo. Francisco Ferreres García. Alberto Fuentes Agustín. Carlos Gil Rodríguez. Carlos Javier González González. Miguel Ángel Grimaldós Moreno. Almudena Igualá Villarroya. Vicente Izquierdo García. Javier Jorge Cano. Miguel Juan Montes. Francisco Juan Nicolás. Sergio Laguna Bello. Alejandro Lledó Viciano. Gema López García. Luis Marqués Castelló. Jacobo Martínez Crespín. Roberto Martínez Redondo. Patricia Mascarel Gregori. Carlos Maicas Nadal. José Manuel Mejías Rodríguez. Adrián Mengual Llorens. Guillermo César Monzó Elvira. Rubén Morenilla Parada. José Juan Muñoz Toledo.
Enrique Oset Vicente. Rubén Panadero Navarrete. Ignacio Pérez Muñoz. Pedro Pérez Sánchez. Antonio Pérez Villaescusa. David Pérez Martínez. Andrés Piquinino Zugasti. Xavier Antoni Portilla Edo. Carlos Kerr Barberá. Pedro Ramírez Parras. Sí. Alejandro del Rincón López. David Rodríguez Carballo. José Vicente Ruiz Cepeda. María San Blas Martínez. Sara Sánchez Mecho. José Sancho Monrabal. Alexis David Sañudo Carzadi, Cardazzi. Francisco Elías Serrano Martínez Santos. Eduardo Sobrevela Soto. Jesús Alberto Tejedor Doría. Pablo Nicolás Cerevinto Charquero. Samuel Tomás Planech. Carlos Verdú Marco. Ivet Vilar Roldán. José Manuel Pérez Torres. Domingo Casarrubio Prieto. Pasamos ahora a graduados y graduadas en la titulación de licenciatura de documentación. Mar Bazán Sabalza. José Enrique Martínez Escribá. Y Selene Moscardó Navarro. Seguimos con graduados y graduadas de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Carlos Enrique de Andrés Martínez. Ismael Bautista Perales. Ignacio Delgado Oraizola. Tania Facius Armero. José Vicente Gargallo Yacuoto. Juan Ignacio Gil Rodríguez. Vicente, diploma. Y Miguel Riaza Feijó. Seguimos ahora con graduados y graduadas de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Modesto Blanes García.
Cristina Isabel con Julián. Sergio Sendra Siscar. Borja Signes Rey. Y Andrea Giselle Siscar Cordero. Y continuamos ahora con graduados y graduadas de la titulación de Ingeniería Informática. Antonio Alviñana Martínez. Carlos Agudo Menéndez. Víctor Aguirre Domínguez. Antonio José Alcañiz Olivera. Daniel Andújar Lorenzo. Carlos Aranda Lairón. Pablo Arias Rodríguez. José Manuel Artola Castellón. Daniel Fernando Bastida Ramírez. Miguel Belver González. Jesús Brun Conejos. Cristina Cabrera Climent. Enrique Francisco Castelló Ferré. Sergio Chisbert Soriano. Rafael Colomer Angulo. Javier Guayado García. Miguel Domingo Ballester. Álvaro Duarte Llosa. Juan Manuel Fernández Nacher. Pablo Fuentes Rodríguez. Marta García Abarca. Francisco Javier García Cutillas. David García Molino. Joan Jimeno Martínez. Javier González Dolz. Isabel María Gracián Torrent. Chen Chen Guan. Vicente Guantel Morelló. Rubén Onrubia Pineda. Alexander Christoph Toro. Eduardo Lendrino Fernández. Ana Job y Cabo. Luis Llorén Serrano. Emilio López Santiago. Sergio Daniel Marsaleva, Marsabella. Gracias.
Pablo Martín Castañares. Emilio José Martí Ruiz. Francisco José Martín, Martín Carbó. Jorge Martínez Vargas. Jorge Molió La Torre. Patrick Mondriá Simoes. Guillermo Monfort Pardo. Sergio Montes Herrae. Luis Miguel Montes Novela. Luis Ángel Muñoz de Morales Carretero. Ana Murcia Ferrer. Tiene seguidores. José Navarro Alabarta. Tomás Navarro Cosme. Podán Robert Nica. Ana Oropesa Física. Jaime Ortiz Romero. Pablo Pellicer Javier. Joan Pérez Guerrero. Joan Daniel Pérez Sánchez. Alejandro Rocamonde Esteve. Gustavo Ezequiel Rodríguez. Aitor Romero Díaz. Jordi Ruiz Calvo. Sandra Milena Ruiz Gómez. José María Salido Chiribella. Sergio Sánchez Ortiz. Eneco Sancho Hidalgo. Josep Adrià Sansaloni Melis. Lidia Sarasúa García. Dimitri Solomashenko. Carles Salvador Soriano Pérez. Cristian Soto Cortés. Josep Villalba Estrella. Daniel Yusa Navarro. Jorge Martínez Vargas. Recogen también su certificación los alumnos de grado de Ingeniería Informática, Jordi Bueno Domínguez. Jordi Chulia Benjó. Y Pau Sastre Miguel. David Villota Beltrán. David no tiene.
Al finalizar el acto, los graduados y graduadas subirán al estrado para realizar una foto de familia. Por favor, no os marchéis cuando concluya. Gracias. A ver, ¿alguien que se ha quedado? ¿Domingo? 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 Y por último, Domingo Casarrubio Prieto. Quiero comenzar mi intervención felicitando y agradeciendo la lección del padrino, de vuestro padrino de promoción, el profesor José Luis Poza Luján. Creo que ha sintetizado muy bien frases con mucho contenido, ¿no? Y como él dice, como dice, hablando del futuro, también hay un conocido ingeniero informático, Alan Kay, que dice que lo mejor para predecir el futuro es diseñarlo. Algo muy similar a lo que nos ha sintetizado aquí José Luis Poza. De igual forma, felicito a los nuevos titulados por haber culminado con éxito esta etapa de vuestra vida que supone el principio de vuestra trayectoria profesional como ingenieros. De forma especial, a los alumnos que han conseguido el reconocimiento al mejor expediente, una muestra de su excelencia y buen hacer. Y continúo felicitando a los familiares y amigos que hoy os acompañan y que han colaborado con su incondicional apoyo en el trabajo y la dedicación que hoy celebramos. Debemos agradecer la buena colaboración con las empresas como Edicon y Everis y con los colegios profesionales. Juntos, con esta colaboración, podemos llegar más lejos y desarrollar programas formativos mucho más completos. La culminación con éxito de esta etapa de vuestra vida, que supone el principio de vuestra trayectoria profesional, remite también al destacado papel que la escuela ha ejercido durante los años de vuestra formación. Lo habéis expuesto muy bien en las palabras de vuestro representante y de este vídeo. He de referirme así a la magnífica labor de dirección que está llevando a cabo el profesor Eduardo Vendrell junto a su equipo. La escuela es una de las mejores del Estado, un espacio donde la cultura del esfuerzo y de mejora continua en docencia e investigación son práctica habitual. El reconocimiento Euroinf acredita vuestras competencias a nivel internacional. La Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido una excelente valoración por los rankings internacionales. El Academic World Ranking of Universities volvió a situar a la Universidad Politécnica de Valencia en el grupo de las 9 universidades españolas clasificadas entre las 400 mejores universidades del mundo, destacando los ámbitos de química, matemáticas, economía e ingeniería. En el ámbito de ingeniería informática, específicamente, figuramos entre las 150 primeras posiciones del mundo. Aprovecho este acto para agradecer al equipo de la escuela y a todos los profesores, alumnos y personal de administración y servicios su dedicación y compromiso con la formación y la investigación. Este acto nos permite reunirnos con los profesores que han conducido vuestro proceso, entre los que habéis podido encontrar, apreciar, muestras de capacidad y dedicación, determinantes y definitivas, para que sucesivas generaciones de profesionales se preparen en el desarrollo y la construcción de una sociedad mejor para todos. De la Universidad Politécnica de Valencia, deseamos que los estudiantes de todos los grados y posgrados adquieran una sólida formación, de modo que lleguen a ser hombres y mujeres cultos, con criterio, preparados para comprender el mundo complejo en el que nos movemos. La buena formación tiende a hacer a las personas más creativas, más innovadoras, más solidarias, más capaces de entenderse con los demás. Por estas razones, la buena formación es también muy útil para encontrar un buen empleo, cuestión que es hoy la principal preocupación de los ciudadanos. La sociedad española, en especial sus jóvenes, necesitan del esfuerzo y colaboración de todos, universidades, gobiernos, empresas y agentes sociales, para saber aprovechar las oportunidades que encierra la actual situación y salir fortalecidos. No es momento de pesimismo ni de lamentaciones. Hoy, como siempre, el tiempo es un tesoro que hay que saber aprovechar. Puede ser que una política razonable en materia universitaria no ayude a ningún partido a ganar las elecciones, pero el bienestar del país depende de que tales políticas, sean del color que sean,
pongan el acento en la modernización de las universidades, la inversión en el sistema educativo y de investigación y desarrollo y la ampliación de las oportunidades de acceso al estudio. Creo que, de nuevo, vuestro padrino esto lo ha resumido muy bien con ese ministerio del futuro. Es el talento, el capital humano es el futuro de un país. Es una condición de primer orden que los políticos y responsables de la toma de decisiones sean conscientes de ello. Sin duda, entraña grandes dificultades, pero es mucho lo que está en juego. Y es muy poco probable que España acceda al grupo de países más desarrollados sin un potente sistema universitario. Es fundamental que haya una visión de futuro positiva a la hora de poner en marcha las reformas estructurales que necesitamos. Incrementar o al menos proteger el gasto en educación es, o debería ser, la plataforma hacia un nuevo modelo económico, hacia una sociedad intensiva en el uso del conocimiento. La educación, sin más, no garantiza, en un entorno tan desfavorable como el actual, un puesto de trabajo, es verdad, pero sí capacita, orienta y emplaza favorablemente a la persona para conseguirlo. La formación protege y favorece la empleabilidad y el desarrollo personal íntegro. De igual manera, la nueva sociedad del conocimiento requiere del aprendizaje continuo y la adaptación a los nuevos entornos profesionales. De ahí que os proponga que no os desliguéis nunca de la Universidad Politécnica de Valencia. Os invito, así, a incorporaros al servicio alumni de la UPV, un lugar de encuentro en el que participan colegios profesionales y que se concibe para colaborar en el desarrollo de vuestra carrera profesional y mantener los vínculos y oportunidades que la universidad os ha ofrecido durante vuestros años de formación. Para concluir, os reitero a vosotros y a vuestras familias mi sincera felicitación por el título conseguido. Espero que los recuerdos, las anécdotas, los compañeros, que habéis destacado muy mucho, profesores y amigos que os han acompañado a lo largo de estos años y especialmente la formación integral que habéis recibido en la escuela y en la universidad hayan enriquecido vuestra vida y contribuido a lo que queda por hacer, que es mucho. Estoy convencido de que el entusiasmo y la gran preparación que habéis invertido en vuestros estudios, que hoy finalizan con éxito, tendrán su merecida recompensa. Os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. ¡Viva la Academia! ¡Viva el profesor!